El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 5 de San Marcos. Nos presenta un exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Es aquel ritual, aquella ceremonia, por la cual se proclama la victoria de Dios sobre una persona a la que se sabe que ha atacado el demonio, hasta el punto de doblegar o dominar su cuerpo, incluso su voluntad. Podemos decir que cuando hay una invasión de esta clase, una invasión del demonio sobre el cuerpo, sobre la vida de una persona, la Iglesia, con su autoridad, hace lo mismo que vemos a Cristo aquí. Un acto de compasión, un acto de misericordia, que con el poder de Dios aleja y expulsa al demonio. Eso es un exorcismo. Lo cual significa que para que haya un exorcismo en verdad, primero tiene que haber claridad sobre qué es lo que la persona está viviendo. Si se trata de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica, no hablamos propiamente de exorcismo. Pero nos damos cuenta, por el relato de hoy, que no se trataba simplemente de una enfermedad psiquiátrica, a menos que empecemos a crear una nueva profesión: psiquiatra de cerdos suicidas. El relato es muy claro en lo que dice. Y hablo con este énfasis porque quedan todavía algunos sacerdotes que pretenden disminuir el factor sobrenatural en las Escrituras, no solamente negando milagros, sino también negando, por ejemplo, la existencia de los ángeles buenos, los santos ángeles, y negando la existencia de los ángeles caídos, los demonios. Las personas que niegan la existencia de los ángeles necesariamente tienen que interpretar todos estos acontecimientos de exorcismo como si se tratara de problemas de graves afecciones cerebrales, problemas psiquiátricos, disritmias profundas o cosas parecidas. El relato de hoy no deja dudas. Tienes que negar, tienes que tachar completamente en tu Biblia el relato de hoy, porque si lo vas a admitir, si vas a admitir lo que allí se cuenta, entonces tienes que admitir también que el poder de Jesucristo se enfrenta al poder de las tinieblas y, por supuesto, lo vence. La actitud aterrorizada del demonio, "por Dios te lo pido, no nos atormentes, no nos saques de aquí", muestra que desde el principio el demonio sabe que cuando viene Jesucristo, su poder ha sido quebrantado y no tiene nada que hacer delante del Señor. Así que la primera y tal vez más importante lección de hoy es esa. Para que haya un exorcismo tiene que haber certeza de que se trata del ataque del demonio. La Iglesia es muy seria al tratar estos temas. No diagnostica posesión diabólica de una manera sencilla ni apresurada. Hay unos criterios específicos que la Iglesia ha establecido y que precisamente eliminan la posibilidad de causas simplemente naturales, es decir, psiquiátricas, cerebrales, incluso de personalidad. Una de las pruebas, por ejemplo, es que una persona pueda hablar un lenguaje que de ninguna manera ha podido aprender. Y esto sucede. En los exorcismos sucede. Por ejemplo, encontrarse con una persona que habla en perfecto latín. No es algo fácil. Yo mismo he sido profesor de latín durante varios años y puedo leer sin dificultad muchísimos textos de latín. Pero no he cultivado, y no me sería tan fácil cultivar, la capacidad de expresarme en latín como, por ejemplo, en mi idioma natal, en español. Una persona que tuviera la capacidad, sin haber estudiado siquiera esa lengua, de hablar
fluidamente en latín, nos está diciendo aquí sucede algo que no tiene una explicación simplemente psiquiátrica. Lo mismo cuando suceden algunos hechos físicos notables, verificables, repetidos y completamente inexplicables. Así, por ejemplo, en la biografía del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, o en la biografía de San Juan María Vianney, el cura de Ars, y en otras vidas de santos, se cuentan algunos acontecimientos en los que no parece haber ninguna explicación. Por ejemplo, objetos que se mueven, que vuelan literalmente por los aires. No tienes cómo explicar eso. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Que la Iglesia admite la existencia y en algunos casos la presencia perturbadora del demonio. Pero es muy prudente para dar ese veredicto. Un exorcista tan serio, completamente aprobado por la Iglesia, como fue el padre Gabriel Amort, exorcista en la diócesis del Papa en Roma, decía que de 1000 casos que él atendía, probablemente uno entre 1000, era un caso de verdadera posesión diabólica. O sea que hay que ser muy mesurados en esto. No hay que caer fácilmente en el pánico, y más bien lo que necesitamos es, con humildad, acercar nuestra vida al Señor, porque se cumple muy bien. Unidos a Él, somos más que vencedores.